Tengan todos muy buenas tardes, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Facebook Live. Les saluda su hermano en Cristo y María, Luis Salina, visitándoles nuevamente ahí en la intimidad a través de su celular. Para llevar un poco de lo que Dios nos ha regalado en este día, para llevar un poco de lo que Dios quiere que nosotros estemos enterados. Este es un programa Descansando con Cristo que le hemos transmitido a través de las líneas, a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube. Y estamos activándonos, hermanos y hermanas, para con el objetivo de llevar la palabra del Señor hasta ahí, hasta la puerta de su casa, porque ese es el objetivo que queremos, llevarle la palabra del Señor, a ver qué nos regala el Señor. Recordemos que el Señor siempre nos trae cositas muy bellas en su palabra. Es un arma, una espada de doble filo, dice. Te señala, pero también te da fortaleza a través de la misma palabra para que busquemos de la presencia del Señor y nos acerquemos a ese camino que Él dejó trazado, un camino lleno de muchas dificultades, pero a medida que uno se aferra más a las cosas del Señor, ese camino se vuelve un poquito más fácil de transitar. Leía que ahí los pastores, en esos países donde pastorean bastante ovejas, los llevan a donde está el mejor pasto. Pero el mejor pasto siempre está en las cumbres, arriba. Entonces los pastores llevan a sus ovejas por ahí, por unos caminos difíciles, pero sabiendo que al final de ese camino, que está lleno de rocas, de hacia un lado guindo, hacia el otro lado guindo, pero van los pastores guiando a sus ovejas sabiendo que allá arriba está el mejor pasto. Así es el camino de Dios. Está lleno de dificultades, pero si nos dejamos guiar por nuestro pastor, por nuestro Señor Jesús, Él nos va a guiar y nos va a llevar hacia ese lugar especial donde está precisamente el mejor pasto, donde está el mejor lugar que Él mismo nos dijo que se había ido a prepararnos un lugar especial donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay mentiras, donde no hay sufrimiento. Ese es el objetivo de seguir el camino que nuestro Señor Jesucristo dejó trazado para cada uno de nosotros. Damos gracias a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso por esta oportunidad que me regala de poder estar frente a ustedes, frente en este momento. Yo lo pongo en sus manos y le ruego al Señor que sea Él poniendo en mi boca las palabras que Él desea que sus hijos escuchen en esta hora. Padre de la Gloria, gracias por esta oportunidad que me regalas de poder servirte a ti en este momento. Damos gracias al Señor y estamos gozosos de que podamos estar. Mañana es domingo, día del Señor y de la familia. Y los esperamos mañana en nuestra iglesia Divino Niño, ahí en el barrio San Miguel, a las 10 de la mañana, nuestra misa con nuestro sacerdote Rigoberto, muy puntual, bien arregladito. Lleguemos, cuando lleguemos a nuestra iglesia, recordemos llegar con esa reverencia, en silencio. De manera que cuando estemos en la casa del Señor, dejemos todo
allá y nos entreguemos de lleno en el momento que ingresamos a nuestra parroquia, a estar en ese momento meditando, orando, si es posible, en silencio, de manera que no se escuche aquellas murmuraciones, como que estuviéramos en el mercado, ¿no? La casa del Señor es una casa para que la respetemos y lleguemos ahí en silencio, para que apaguemos nuestros celulares o nos pongamos, pues, en vibración, para que no interrumpamos este momento especial que es ese encuentro con el Señor Jesús, el recibirle el Señor a través de la hostia, es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que en ese momento nosotros estamos recibiendo. Y debería ser un momento especial. Vamos a compartir la palabra del Señor. Recordemos siempre tomar las medidas que el Ministerio de Salud está impulsando y está comunicando en los diferentes medios para que podamos seguir haciéndole frente a esta dura pandemia. El motivo que nos vacunemos no significa que ya estamos libres del virus, no. Quien nos va a hacer libre o estar lejos del virus es precisamente si tomamos todas las medidas de prevención que el Ministerio de Salud, el uso de la mascarilla permanente, sin estarse la quitando, ya ves que la quitamos, la volvemos a poner, la miramos a ver cómo anda, y eso estarla manoseando no es muy bueno, ni dejársela guindada como chapa, ni ponérsela aquí, otras la ponen en la frente, no, eso no, se quita desde que salimos del hogar y hasta que regresamos, de manera que la podamos desechar en un lugar seguro. El uso del alcohol gel, del alcohol, ya sabemos que en nuestra casa lo mejor que debemos de utilizar es el lavado de manos. Siempre que tengamos disponible el lavado, el jabón y el agua, sería muy importante que usemos, hagamos el uso de agua y jabón, que es lo más ideal. Pero en el caso, pues en la iglesia no tenemos disponible el agua y el jabón, pero entonces ahí sí vamos a hacer uso del alcohol gel. Vamos a compartir la palabra del Señor para que estemos meditando en ella, a ver qué nos quiere regalar el Señor en esta hora, en que el Señor, Dios Padre Poderoso, compartir el Evangelio precisamente del día de mañana, que es un nuevo ciclo, es un bonito día, es precisamente el primer día de Adviento, y deberíamos nosotros pues recibirlo con mucha alegría, con mucha esperanza, porque es precisamente el momento en que iniciamos ese periodo de preparación. La lectura del Señor la vamos a encontrar en San Lucas, en el capítulo 21, los versículos 25 al 28 y luego del 34 al 36. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a su discípulo: habrán señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenido, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Estar atento, dice la palabra del Señor. Estar activos, despiertos, dice la palabra del Señor. Hermanos, en el Evangelio se nos describe la venida del Señor, pero se describen cosas que van a suceder, cosas feas. O sea, la gente se va a llenar, o lo vamos a llenar, o los que estén vivos en ese momento se van a llenar. No sabemos, ¿verdad? Nadie sabe la venida del Señor. Se va a llenar de terror. ¿Y qué sucede? Van a suceder cosas muy, muy feas. Fenómenos astronómicos, feo. A pesar de todo esto que estamos haciendo nosotros para esperar la venida del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para este acontecimiento? ¿Nos estamos preparando para esta venida del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Hagamos un alto en este transitar de la vida y pensemos, ¿qué estamos haciendo? Venimos a momentos de Adviento, mañana domingo 28 de noviembre. Adviento es el tiempo en que la iglesia nos prepara para la llegada del Señor. Adviento entonces, hermanos, significa venida. La venida de Cristo al mundo. ¿Estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados para esta venida del Señor? Hermanos, para estas fechas, tristemente, lo que preparamos es otra cosa. Preparamos y estamos pensando no en la venida del Señor, no en este día tan especial que celebramos los cristianos. No, estamos pensando la cena, dónde va a ser la cena, quién va a ser la cena. Y lo primero que preparamos los elixirs, ve, prepárate. Es lo primero, eso es lo que falte todo, menos ya sabes. ¿Qué no puede faltar? Y el Evangelio nos recalca eso ahí en el Evangelio. ¿Ah? Y es lo primero que preparamos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio que leíamos. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenido. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? No, preparamos esta fiesta de Navidad. Lo primero que preparamos son eso, el traguito, la cena, a quién le toca, que a dónde, que aquí, que a dónde nos reunimos, que a dónde la hacemos, que hace la voz, yo lo hice el año pasado. Pero del Señor,
de la venida del Señor, de este nacimiento, de esta preparación, de encender la primera vela y que esta luz se mantenga encendida en nuestra vida permanentemente y no permitir que nadie apague esta vela. No, no nos preocupamos para que esta vela, para que esta luz se mantenga encendida en nuestra vida, en nuestros corazones, todo, ¿no? Preparamos de todo. Adviento es tiempo de esperanza. Y la palabra que nos regala el Señor el día de mañana, domingo, nos asegura que la salvación de Dios se abre paso en medio de los vaivenes de la tierra. Es decir, el Señor prometió que venía por nosotros y va a venir independientemente de las cosas que están sucediendo o que suceden en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. La promesa de Cristo es que va a venir. Y el Señor no es hombre para no cumplir esta promesa. Va a venir independientemente de todo a como esté esta situación. El Señor tiene un plan de liberación para nosotros, para su pueblo. Y lo va a llevar a cabo con fidelidad a como está escrito. El Señor tiene un plan de liberación para su pueblo. Tanto la promesa de un rey justo, como nos hace ver la primera lectura que se va a estar compartiendo el día de mañana en Jeremías 33. Viene día, dice la palabra del Señor, declara el Señor, en que cumpliré las buenas palabras que he hablado, oiga bien, a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá estará a salvo y Jerusalén morará seguro, y este es el nombre en el cual será llamado: el Señor es nuestra justicia. Y en el Evangelio de San Lucas, que hemos compartido, se anuncia la venida del Señor. Y es una certeza que así será, que se va a cumplir. ¿Estamos preparados para esta venida del Señor? ¿Estamos seguros que nos hemos preparado en tiempo, que dedicamos ese tiempo al Señor? Habría que hacer un alto. Sí, algo muy importante, como dice el Evangelio, que nos narra esas cosas que van a suceder. Pero Jesús, nuestro Señor Jesús, el que vino a la tierra por nosotros, el que se entregó por nosotros, por nuestros pecados, nos anima a no temer, a pesar de todas esas cosas que se narran en el Evangelio. Claro, ¿por qué vas a temer si tenés a Cristo? La única manera en que nosotros tenemos miedo es cuando sabemos que no estamos haciendo las cosas como nuestro Señor Jesús dejó establecido, y no como un inquisidor, sino que es para nuestra propia conveniencia. Él nos anima a no tener miedo, a no temer. Es más, nos debemos erguir y mantener en alto la cabeza, porque su completa redención, nuestra salvación, está al alcance de la mano. Estamos preparados. Estamos haciendo bien las cosas. ¿Será que seamos capaces de erguir la cabeza, de levantar la cabeza? ¿Estamos haciendo el bien? ¿Estamos extendiendo la mano al que más lo necesita? Nos estamos apartando de las cosas de este mundo, de la vanidad de este mundo, de las mentiras que este mundo te pone hoy en día. Difícil. Difícil. En Chile parece que están discutiendo la ley para el matrimonio del mismo sexo. En Panamá recientemente se aprobó el uso de la marihuana. En muchos países se aprueba en los países. En Costa Rica creo que esa ley del matrimonio entre el mismo sexo ya existe. En Argentina se aprobó la ley del aborto, en México lo mismo,
Es decir, estamos haciendo. ¿Será que seamos capaces de mantener la cabeza levantada, erguida, junto a la venida del Señor? ¿Estamos haciendo las cosas? ¿Estamos tratando bien a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Estamos tomando el camino correcto? Miremos si estamos preparados. Tengamos presente algo, hermanos. Cuando Jesucristo vino por primera vez, vino a salvar lo perdido. Cuando Él venga por segunda vez, ya no tendrá que hacer nada en cuanto a la expiación de nuestros pecados, sino que vendrá a completar la salvación, es decir, a impartir la glorificación final de aquellos que lo están esperando, de aquellos que tienen tiempo para esperarlo, porque son muchos los que no tienen tiempo para el Señor. Hermano, vamos a misa. No, tengo un partido. Hermano, vamos a la pequeña comunidad. No, hermano, es que la novela, es que viera, salgo tarde del trabajo. Tenemos un sinnúmero de excusas que no nos permiten venir a los caminos del Señor. Es imposible que podamos levantar la cabeza para contemplar la hermosura de esa venida del Señor. Los incrédulos desearían o desearán esconder la cabeza pidiendo a los montes, a las peñas, a las piedras, a las rocas, que caigan sobre ellos para esconderse. No lo van a conseguir. No van a conseguir esconderse del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así lo dice en Apocalipsis. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia y aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. No te vas a poder esconder, es difícil que te puedas esconder. Es uno de los alertas contra la falsa seguridad y la sensualidad. Y esta advertencia se nos aplica a todos y en todos los tiempos, hermano. Solo podemos estar seguros cuando estemos a salvo del pecado. Pero estamos haciendo para alejarnos. Estamos haciendo algo para alejarnos del pecado. Estamos preparados. ¿Queremos apartarnos para el Señor? ¿Queremos que esa luz se mantenga encendida en nuestra vida? ¿Qué hacemos para que mantenga encendida? ¿Por qué permitimos que cualquier cosa la apague esa luz? ¿Por qué permitimos que cualquier ira apague esa luz? ¿Por qué permitir que una mala mirada apague esa luz? ¿Por qué permitir que dañar a un hermano por conseguir algo nos apague esa luz? En todo tiempo hemos de velar para ello, para que esté encendida esa luz, para estar preparado. Y el Evangelio nos dice que necesitamos de una especial vigilancia. Y Jesús especifica estos peligros en el Evangelio. El peligro de no estar alerta por la venida de aquel gran día. Es lamentable que ese día pueda venir de improviso, como dice la palabra, sobre uno de nosotros. Que nos case por sorpresa, como un lazo, sin esperarlo, sin prepararnos para él, porque el hombre estaba en una cantina, en un bacanal, donde está el ruido, donde están las luces, donde está el sonido alto. Puede ser, porque no nos preparamos, porque no tuvimos tiempo para estar. El mismo Evangelio nos habla de no entregarse a esas
a satisfacer esos deseos de la carne. A no permitir que el corazón se cargue de libertinaje, de embriaguez, etc. Alguien por ahí señala y dice, en todos los alborotos y en convulsiones de este mundo, tanto como en todas las dificultades, en esas dificultades ordinarias, los hombres recurren a la bebida para ahogar, para tapar esas dificultades que se presentan. Me voy a tomar para olvidar aquello, para olvidar esto. Y como dicen por ahí, ahogar las penas en guaro. Qué triste es que los seres humanos busquen en la sombra de la inconsciencia un falso remedio para estos males, de que la misma conciencia nos acusa. Entonces, la misma conciencia nos acusa. ¿Qué es lo que hacemos? Hasta los meros caites. El Señor nos llama a estar alerta, pero bien borracho. ¿Quién sabe? Difícilmente. Difícilmente. Si viene el Señor y nos haya ahí doblado en una mesa, nos quedamos. El Señor nos manda a estar alerta. No estar en ese letargo. Diríamos de estar preocupados por la salvación y no estarnos preocupando por las cosas de este mundo, por las preocupaciones de esta vida. Debemos estar preparados para encontrar esa venida del Señor. Hermano, Jesús nos dice que estemos preparados. El objetivo principal en nuestra vida, el que debemos de tener siempre en mente, hermano, que siempre en mente, que sea tenido por digno de escapar de todas esas cosas que van a venir. Dejemos las cosas de este mundo, escapémonos, son pura, es mera vanidad. Las cosas de este mundo, hermano, es pura y mera vanidad, pura vanidad. Así de sencillo, es pura mentira del enemigo. Te ponen esto aquí, van a anunciar un licor, te ponen una chica ahí toda, entonces uno se va de boca. No, hermano, vanidad, dicen Eclesiastés, pura mentira, algo que va a pasar. Escapemos de todas esas calamidades, escapemos del pecado. El pecado nos lleva a la perdición. El pecado nos lleva a la perdición, a no alcanzar esa promesa de vida eterna. ¿Sí? El pecado nos confunde. El pecado nos daña. Hermano, el Señor Jesús nos dice que estemos alerta, que velemos en todo tiempo. ¿Velad? Pues en todo tiempo orando. Cuando deseen disfrutar del gozo de aquel día, han de velar y orar para estar en guardia contra el pecado y el peligro, para mantenerse en íntima comunión con el Señor. Viven una vida de oración en este mundo, tendrán una vida de gloria y alabanza. En Victoria Store encuentras variedad en todo lo que necesites para el buen vestir, accesorio, moda, estilo, calidad, marca, elegancia y frescura, color, ropa, zapatos y accesorios clasificados para toda la familia.
En Victoria Store esperamos darle la mejor experiencia en compras al ofrecerle ropa para damas, caballeros y niños de muy buena calidad a un excelente precio. Visítenos, estamos ubicados de la Bomba del Calvario, una cuadra al oeste, media cuadra al sur. Le llevamos lo que usted necesita hasta la puerta de su casa. Llámenos al 8925-2478. Revise nuestro catálogo en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Victoria Store o Mailing Isabel Rugama. En Instagram y Twitter como Mailing Isabel Rugama. O llámenos al teléfono 2713-2411. 8925-2478. Si a la moda quieres estar, Victoria Store debes visitar. Te damos gracias, Señor, por este programa que nos has regalado. Y hoy te pedimos, Señor, Dios Padre poderoso, para que nos des la fuerza de poder estar siempre alerta. Señor, que no permitas que nada se interponga entre usted y nosotros. Señor, que no deje nunca de estar en contacto contigo a través de la oración para poder tener un corazón preparado para tu venida. Ayúdame, Señor, Dios Padre poderoso, a apartarme de las cosas de este mundo. Ayúdame a estar en ti siempre, buscando más de tu presencia. Enséñame a no apartar mi mirada de ti, a no apartar mis ojos de los tuyos. Que me despoje de todo aquello que me aparta de ti, que me aleja de tu camino. Señor, ayúdame a apartar las cosas de este mundo que me impiden en ir en pos de ti. Señor, gracias por este programa. Yo pongo en tus manos a los que están enfermos, a José Ángel Pino Corrales, a mi señora madre Victoria Salinas Mesas, a mis hijos, a Juanita, bendice a cada uno de ellos. Bendice a la niña de Argeri, mi ahijada, que va a ser operada, y esperamos que tú, Señor, pongas tus manos sanadoras. Por intercesión de nuestra Madre Santísima ante ti, para que lleves todas estas peticiones que te hacemos. Recordemos que mañana es domingo, los esperamos en nuestra parroquia Divino Niño, el Santuario Divino Niño, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, para que todos juntos encendamos esta vela. Y todos juntos, orando entre todos y por todos, para que se mantenga encendida siempre en nuestra vida. Gracias, Señor, por este programa Descansando con Cristo. Esperemos muy pronto poder tenerlo al aire en una emisora, porque ese siempre ha sido el deseo en nuestro corazón de mantenerlo siempre al aire. Gracias y esperamos verlos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Bendiciones.